Hola, hola, hola amigos del canal de Robert Disco, ¿cómo están? Bienvenidos a este un nuevo video. Hoy va a ser un video que creo que le va a gustar porque es todo el proceso de reproducción y cosas curiosas que me pasaron en una apuesta de Marlboros, casualmente, de este macho que vemos aquí, con otra hembra, no es esta. Esto es una nueva pareja que estoy tratando de formar, cubos independientes para que se vayan viendo, vayan intercambiando y después los uniré a los dos en un mismo acuario. Pero bueno, les decía, va a ser un video interesante, van a ver todo lo que pasó, cómo una apuesta no se dio, solo salió un alevín, logró salir al nado, que se pegó a la mucosa de los padres. Les voy a mostrar qué pasó con esa alevín, porque los peces quisieron hacer otra nueva apuesta. Hay cientos de cosas interesantes, cómo ponía el agua, cómo la pongo, bajaba los parámetros de la dureza del agua para que los peces pusieran. Nada, es un video que, pedazos de videos que fui documentando durante todo este proceso y ahora armé este video para ustedes que creo que les va a servir de ayuda. Y nada, vamos con el video, pero antes quiero mencionar a los miembros que tenemos en el canal, tales como Herbert Lut, que fue el último que se unió a las membresías del canal, un saludo, y en especial a Diego Villar, un amigo de España, que pertenece a la membresía Elite en Disco, y por ende está en el chat de WhatsApp de Robert Disco, que creamos para como privilegio de esa membresía, y que tiene unos peces y una zurna increíblemente bellas, y está montando unas baterías de cría que espero pronto estén terminadas, y día a día ahí vamos intercambiando en ese chat, y vamos a ver si en este próximo año llegamos adelante esas puestas con esas nuevas instalaciones y esas baterías de cría. Nada, para eso se hizo ese chat. Bueno, y sin más vacilación, vamos con el video. Bueno, nada, les voy a grabar este video porque es algo bien curioso. Esta pareja puso hace unos días atrás, los huevos se pusieron todos blancos, el macho no fertilizó y se dio un solo huevo. Nació un solo alevín, se los voy a mostrar ahí, déjame ver si la cámara lo logra captar. A ver si lo puedo captar por aquí. Allá lo vemos. Ahí lo vemos. Esta es la alevín. Nada, lo dejé pensando que casi siempre los discos, cuando tienen una apuesta tan mala que nacen pocos alevines, se comen los alevines para desarrollar otra nueva apuesta, etc. Pero nada, estos sí mantuvieron cuidando esa alevín, ahí lo vemos. Y hoy estaban ya en fase de picoteando el cono para hacer una nueva apuesta. Y me llamó mucho la atención que todavía tenían el alevín puesto arriba. Nada, ahora estoy aquí cambiando agua, si ven, como ven. Y para ponerle agua blanda, etcétera, intentar poner el agua acorde, los parámetros acorden a ¿sabes? Un agua blanda que para que lo ponga el macho logre fertilizar, etcétera. A ver, aquí como ven, estoy rellenando, eso es. Eso es agua de osmosis, dame que ver. Es agua de osmosis, como ven la línea. Esto es un depósito que yo tengo que lleno con agua de osmosis. ¿Entiendes? Quiero ponerle. A ver, hay dos cosas aquí. Por eso va a ser interesante este video. Estoy poniendo el agua blanda, porque los Marlboros, los peces rojos, en la mente sacan con agua blanda. Quiero tratar de poner un agua que tenga
40 ppm, algo así, 30, 40 ppm, un agua bien blanda y algo ácida, en torno al 6.8 de pH. A ver, después en otro video más adelante les voy a enseñar cómo yo pongo el agua, cómo bajo los valores que tengo de 8 pH a 7, 7, 2, 7, 5, lo bajo de un solo golpe, no hay problema, eso se lo voy a mostrar más adelante en un video. Pero bueno, ya más de un grado de diferencia de pH, sí, me mantengo ahora, yo les dejo como que un goteo con agua blanda, que viene directamente de allá del ósmosis, y voy bajando poco a poco hasta llegar a las 6.8, quiero poner los valores en 6.8 y poco ppm, como les digo. La cosa está en que ese alevín que queda ahí, al agua estar tan blanca y tener tan blanda y tener pocos minerales, el alevín no va a tener los minerales necesarios para su correcto crecimiento, ¿entiendes? Ahí tenemos dos, algo que es contradictorio. Entonces, nada, voy a llevar esta serie de videos a cabo, tanto de la puesta de los más posible puesta de los más boros, como sigue el alevín, ese alevín que quedó con vida. Y creo que va a ser un video bien interesante. Nada, ya le estaré mañana filmando y así día tras día. Y vamos a ver en qué termina esta secuencia de videos. Y bueno, nada, aquí todavía estoy tratando de poner el agua como va, pero ya ella está intentando hacer pases, o sea, intentando hacer los pases para poner por el cono. Pero todavía me hace falta agregar un poco más de agua a ósmosis para poner los valores que quiero a la hora de la puesta. Y entonces estoy metiendo la mano, meto la mano y evito que haga los pases para poner huevo hasta que yo quiera. Esas son las cosas que pasan suelen pasar en la cría de estos animales, cosas interesantes, que yo se lo firmo, así lo hago yo. Ya no es la primera vez que lo hago así, porque me cogen desprevenido y no logro poner el agua a tiempo. Y aún me queda. Tengo que agregar por lo menos un 20% más de agua de ósmosis para que los valores estén en el rango que les comenté anteriormente. Y así es como la cosa, una locura. Y bueno, nada, ya los valores están como quería. Vamos a enseñarles los ppm para que vean. Tenemos unos 32 ppm, que serían unos 68 microsiemens. Y tenemos que cambiar la cámara. El pH lo tenemos en 6.8, que es lo que queríamos. Ahí vemos la sonda de pH que metía dentro del agua. 6.8. Ya lo logramos. Ahí están los peces todavía en su actividad. Vamos a ver. Y nada, vamos a cruzar los dedos y ver. Así todo, dejé la manguerita de ósmosis. La manguerita de ósmosis con un chorrito, para tratar de acidificar un poco más el agua y tal vez bajar un poquitico, llevarlo a 6.8, salto el pH, o 6, 7 y pico, algo así, 6.7 algo, para ver si logramos esta apuesta. Cruzamos los dedos y después los muestro. Change in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way.